soy fan del programa Miembros al Aire. Ah, gracias. Yo también. Está bien, Costa. No, pues sí, claro. Oye, ¿y qué tal? ¿Cómo va todo el asunto de Miembros al Aire? Va impresionantemente bien. La verdad es que no esperábamos que tuviera tanto éxito, ¿no? O sea, nos divierte mucho hacerlo y siempre supimos que nos iba a ir bien, pero no pensamos que tan bien. Y estamos haciendo también una gira. Montamos un espectáculo teatral basado en el programa de televisión y ya hicimos toda la provincia. El año que entra Ocesa nos va a comprar la gira para hacer el resto de la república. Hicimos 5 teatros Metropolitan en el DF. Pues muy bien, la verdad, muy emocionados. ¿Y Fobia? ¿Cómo va Fobia? Fobia saca nuevo disco en abril. Ah, ya. Ya, del año que entra. Y mi otro proyecto que se llama Los Concord sale este mes, en noviembre. Muchas felicidades. Gracias. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo ves el evento? Muy padre. Y aparte soy fan de Juan Luis Guerra, me encanta. Ay, qué bueno. ¿Ya habías venido al evento de Nextel? Sí, ya. Fuimos a Guadalajara. Ya. Sí, sí, sí. Oye, pues que disfrutes mucho de Cancún. Muchas gracias, Sandra. Que estés muy bien. Gracias. Siempre lo cachamos en los mejores eventos de Nextel y es primera vez que te toca porque te me pierdes. ¿Cómo estás? ¿Cómo que me pierdo? Bueno, estuviste en el evento de Nextel del lanzamiento donde estaba Ricardo Montaner. Ah, y yo andaba buscando. Ahí estábamos. Hicimos una gira con Nextel como de 12 fechas y es una maravilla trabajar con esta marca que nos trató muy bien, aparte que es una gran marca, por supuesto. Y en los eventos que me invitan, pues aquí estamos, ¿no? Disfrutando este bello lugar y aparte tiraron la casa por la ventana para este evento, ¿no? Siempre, cada año lo hacen, ¿no? Oye, muy bien en el Miembros al Aire, gira por todos lados, ¿cómo estás? Sí, nos ha ido muy bien, gracias a Dios, muy bien. Viene para el año que entra porque el programa llega a 80 países. Entonces todo Centroamérica y Sudamérica quieren, o sea, nos han hablado y se va a armar una gira padre para hacer ahí el año que entra. Pues deseamos mucho éxito y sabemos que te vas a divertir, es tu estilo, pásala muy bien el día de hoy y te esperamos pronto por Cancún. Gracias, muchos saludos a todos. Estamos con alguien nuevo porque no lo habíamos visto aquí en el Nextel, Cancún de Nextel. Mike Thatcher, bienvenido. Hola, ¿cómo te va? Muchísimas gracias, pues aquí pasándomela. Horrible. Me imagino, ¿cómo se sufre? Espantoso, hombre. Oye, si te hace la novela. Ay, muchísimas, muy bien, muy padre. Muy contento de poder estar trabajando en esta novela de Giselle González y de Roberto Gómez Fernández para Televisa. La verdad que estoy feliz, es una gran historia. Me regalaron un personaje muy bonito, muy padre, que hemos podido ir trabajando de la mano con los dos directores, con Eric Morales y con Francisco Franco, y que ha sido, pues, ahora sí que un trabajo espectacular, divino y tranquilo y muy apasionante, la verdad. No, y ha sido un exitazo, digo, difícil porque está en un horario como que raro. Pero lo raro y lo marcaron, o sea, lo consiguieron, que la gente se quedara en el Vitalista. Siempre lo dijimos desde un principio, el maravilloso Alejandro Camacho, y yo lo decíamos desde el principio, vamos a volver a las 5 de la tarde, el horario prime time de México. Oye, ¿cómo ves este evento? Primera vez que estás. ¿Cómo lo ven ustedes? Miren, nada más, qué belleza, la verdad que mira, no hay nada como de verdad estar en un lugar maravilloso, con gente maravillosa y con un trato especial, especial, especial por parte de Nextel. La verdad que, de verdad que cada año, sí, y cada año mejoran. Cada año se esfuerzan por mejorar, por ser un poquito mejores, por dar esos detalles, y de verdad son espectaculares. Este evento de verdad es magno y es uno de los más importantes de moda. En cuanto a moda se refiere aquí en México, ¿no? Entonces, pues participar en él, díganme, ¿cómo me la puedo pasar yo? Pues maravilloso, la gente es lindísima, todo el mundo está padrísimo, todo el mundo está en ambiente. Tú traes una sonrisota. Yo siempre, ¿no? Bueno, entonces, me quedé viviendo aquí, pues ¿cómo puede ser? No, pues me da mucho gusto que estés por acá, digo, verte, que estés en este evento, porque siempre nos traen caras nuevas y es un honor conocerte. Pues bueno, que la pases muy bien. Muchísimas gracias, buena onda, ¿eh? Muchas gracias, lo estamos viendo por acá. Esto se va a poner muchísimo mejor, así que no se vayan. No lo van a ver, vaya. Pero bueno, ¿por qué ahí no se los contamos? Porque no podemos sacar todo el rollo del after. Bueno, pues entonces sí, les vamos a tener que contar mañana, pasado mañana, se enterarán pasado por que chismes. Se nos baje la... Exacto, que se enteren por chismes. Dale, muchas gracias. Amigos, nos vamos ahora sí ya después de 3 semanitas aquí. La verdad es que la pasamos muy bien. Yo me quiero quedar más, ya fueron 3 semanas y quiero más, oigan. Pero la pasamos muy bien, la verdad. El hotel es maravilloso, nos atendieron increíble. Las habitaciones todas son increíbles, exquisitas.
Los diferentes restaurantes que tienen, ¿eh? Qué rico, la verdad. La barra que tienen. No, la barra. El spa. Y las mujeres que tienen. Lástima que están ocupadas. Pero el frigobar. Tienes tus pomos. Le dieron cuello al frigobar, Dios mío. Pero nos rellenaban cada día. Eso es lo padre. No, rellenaban cada día. Iban a mi habitación a vaciarlo aparte, o sea. La que no toma, ajá, no le vieron hace rato con el zapato. Bueno, nos vemos la próxima semana. Síganos en Twitter, @JimmyCanto, @SandraChain, @LuisCarlin. Mándenos todos sus comentarios al correo que está apareciendo en pantalla. Díganos qué les gusta, qué no. Y vean qué guapa viene mi amiga el día de hoy, vean. Yo vengo de Gloss Boutique, miren nada más. Aquí traigo todo mi vestuario que me regalaron, la verdad, está maravilloso. Aparte, qué bonito porque tienen de todo. Tienen para que te vistas de noche, de día, tienen blusas, tienen pantalones increíbles. Y el día de hoy, miren, vengo con unos shorts. Es como un conjunto de short con su blusita, bien bonito. Un conjunto de acá. Vayan a Gloss Boutique, ahí está, en Playa del Carmen, en la Quinta Avenida, entre la 2 y la 4. Ahí encuentran la tienda y está maravilloso. Hay zapatos, hay bisutería, bolsas, todo lo que quieran. Oigan, viene el Bicentenario Cómico al Teatro de Cancún. Chéquenlo, no me recuerdo bien, creo que es el 16 de diciembre más o menos. Se van a divertir con estos hombres, los Mascabrothers. Viene Mauricio Islas, es Rosana Nájera, que está guapísima. Creo que hasta Niurka está ahí, La Güereja. Ahorita está La Güereja también, a lo que te iba a decir. Que está, bueno, es lo máximo La Güereja, la verdad, que la hace muy bien ahí. Y pues vayan a verlo porque pues pocas veces vienen obras de teatro de la Ciudad de México. Que vengan ahora bastantes, por eso hay que ir a verlas. Oye, ya empezaron las posadas, nada más les decimos a la gente que se cuide, beban, pero bueno, con responsabilidad, ya saben, con mucho cuidado. Un conductor resignado. Los digo, con experiencia yo sí tomo, pero no manejo. Así, aclaro. Un taxi, un amigo que diga, hoy yo no voy a tomar. También hoy es el Día de la Virgen de Guadalupe, todas las Lupitas, un saludo. Y nos vemos la próxima semana. Esto es Sol y Luna y vamos a tener nuestra posada pronto. ¡Vámonos!